Kaixo guztioi. Seminarioan zauden bitartean, gogoratu telefono mugikorra itzalita edukitzeaz. Bestalde, seminarioan COVID-ari aurre egiteko neurri guztiak jarraitu behar dira. Seminarioan zauden denbora guztian, musukoa jantzita eduki beharko duzu. Aretoan, ezin da ez jan, ez edan. Horretaz gain, beharrezkoa da segurtasun distantziak mantentzea. Etxe berekoak elkarren ondoan eseri ahal izango zarete binakako eserlekuetan, baina besteekiko metro eta erdiko distantzia mantendu beharko duzuen aita ez. Jakin ezazu emanaldi hau grabatua izan daitekela streaming bidez, udaleko webgunetik eman edo ondoren eskegitzeko. Emanaldiaren bukaeran irteera mailakatua egingo dugu, lehenengo lerrotik hasita atzekoetara. Irteeran ere beharrezkoa da segurtasun distantzia mantentzea. Eskerrik asko. Bai. Eguarte hon eta ongi etorri danoi. Patxilarrainagan hirugarren bueno, liburuaren hirugarren zati honen aurkezpenera, normalean labetik irten berri itzen dien aurkezpen horretako bat, baina kasu honetan martxuan laretik irten eta pixka freskatzen euki behar izan da bena patxik. Eta lehengo, bai hasiko nuke patxiri eskerrak emoten hiru liburu honetan indako lana gaitxik. Usteot, liburutan jasotakoa lan baten emaitza dela, eta ez ordu gutxi urtetako lanaren emaitza dela, eta horrek nolabait emoten dozkula aukera askotan herriko ondaria eta historia balioan jartzeko, ez? Horrek ezagutzak emoten dizu zerretan hor garen jakiteko aukera emoten dozku, eta horretarako oso garrantzitsua da batetik lanketa hutseko baliabideak izatea. Eta antzinako dokumentuak, jasotziak eta dokumentatziak sekulako bere biziko garrantzia duka lan hortan, ez? Ongi, oso ondo daki gori bergan, urte askuan lan handixa inda berrako artxiboa, bai administratiboa eta bai historikoa modu duinean euki eta erabilgarriei eukitzen, eta hain zuzen be, bigarren hori da importantena, segurasko. Dokumentuak eukilizke, baina erabilgarri jendian gandako eskuragarri espaldin badare, patxik inda bena eta beste inbestek itxen daben lanak itxia ez litzake posibili izango. Bergan, badauzkagu Bergako dokumentuak, fondotakuak, eta Bergaran artxibo historikoak emon jagon importantzia, eta batez be, bertako langileak indako lan sakona, usto dala gaur egun erreferentziazkoa dan artxibo baten ba, lana eta emaitza, ez? Esan bezala, erabilgarri ukitze horrek emoten dozku gaurko moduko emaitzak ukitzeko aukera, eta eskertza hori, bai, kasu honetan, baitxa Gipuzkoako Artxibo Historikoko ordezkaritza, Arantzazu Bergarako Artxibo Historikoko ordezkaritza eta Patxi egindako lana gaitzik. Vale. Bueno. Hasiko, egun ondan hori lehenengo. Posina benetan hainbeste zaunak eta launak hemen ikustiaz. Beste lego batetik lagun batzok ez dare gaur gurekin pandemia gaitxik. Pena handi bada, baina bueno, hortiz jarri egongo die gure ikusten. Zuei eskerrik asko benetan etortzea gaitik. También mi agradecimiento, primero pedidos disculpas a algunos por la voz que pueda tener, que algunos ya sabéis que no tengo bien la voz por puñetero cáncer que me afectó, ¿no? Y decía que mi agradecimiento, y vamos a intentar aparte agradecer a todas las personas que han contribuido y han ayudado de mil maneras a lo largo de estos años para que esto culmine con el tercer libro, ¿no?, que ahora está a vuestra disposición. Y vamos a intentar hacer esta reunión lo más corta posible dentro de las posibilidades por las razones que todos ya conocemos y que antes nos han recomendado. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en comentar de alguna manera los caminos para encontrar la información de nuestros mayores, los caminos que yo he seguido y que cualquiera puede seguir para obtener esa información. Entonces,
vamos a ir por imágenes, que quizá esto nos va a venir mejor y más fácil de ver y de entender. Bien. Antes de entrando en materia, quiero decir, vamos a ir por recordando los anteriores libros, porque todos tienen la misma estructura y la misma información, entre comillas, pero cada uno de su casa, ¿no? El primer libro, epa, ya se ha ido. El primer libro, que es este que veis ahí, yo tengo que tirar la cabeza para atrás. Vaya, esta os daré 51 casas solares. Lo primero que tengo que decir es que en Vergara sois unos afortunados, los de Vergara. Somos unos afortunados. Tenemos de Guipúzcoa, sin ningún género de dudas, la mayor riqueza en los caseríos que se pueda uno echar la cara. Es decir, hay unas casas solariegas, yo diría que en proporción, donde más hay es en Vergara. Y eso significa que apellidos autóctonos de Vergara hay tantas como casas solares prácticamente. Bueno, decíamos que hay 51. Empecé con la A de Abrain, que alguna habrá seguido, y terminé con Buruñondo en el primer libro. Remarcaba que aquí hay unos en rojo y están un poco marcados, si miráis un poquito el libro, en los que tienen alguna característica especial. En este caso son los que tienen fundamentalmente escudos labrados de piedra, como una característica pues, de la casa solariega. Como ejemplo, está esta foto de Alzuarán, del apellido Alzuarán también, que es un caserío precioso que está en Parteichi, en Angiozar, y tiene, como veis, un arco de entrada precioso también, y en la parte superior central izquierda está el escudo de armas. Bien, en el libro, aparte de la casa, están sus habitantes, por supuesto, y en la imagen derecha es el linaje, que son las tres frases, ¿no? Casas solares, linajes y apellidos. Pues ahí en la parte derecha veis el linaje del apellido Alzuarán, que es, toca las dos cosas. Está descrito en toda la historia de esas personas, cuando se han casado, qué contratos tenían, etcétera. Bien, esto vale para todo el libro, para el primero, para el segundo y para el tercero. La dinámica es la misma. Nos vamos al segundo tomo y aquí hicimos lo mismo, pero abarcaban 42 casas. Empezábamos en el número 52 por orden correlativo, sin más, en Eduegi, y terminamos en el Gorosabel, en el 94. Ya llevamos 94 casas con el segundo tomo. Aquí igual tenemos marcado unas en rojo y en algún otro caso, como en este caso, Gaitao Martisaezkoa está en verde. ¿Por qué está en verde? Bueno, también sabréis muchos el trabajo que se hizo el año pasado, que yo colaboré y participé, con Arqueolán. Bueno, pues en este caso de Gaitao Martisaezkoa era una de las seis casas solariegas en las cuales se hizo el análisis científico, el estudio científico de la edad del caserío, trabajando la madera del caserío. Y aquí vemos, por eso lo he marcado, no tiene escudo, pero tiene unas características importantes. Tiene dos: una estructura preciosa en general, y si os fijáis, estas dos postes enterizos verticales son las guías de la prensa, de una prensa del siglo XV, del siglo XV, estamos hablando de 1450, por ahí, que era para la prensa para hacer sidra. Hoy en día hay algunos edificios que están restaurados, reconstruidos, y están puestos como un museo. No recuerdo el nombre, ¿cómo es? Y Gartueiti, a muchos habréis ido a mirar, y si no, os recomiendo que vayáis cuando podáis. Pero bueno, bien, la dinámica del libro, decíamos, es la misma.
tenemos la foto, en este caso del caserío, la estructura como característica especial y el linaje, que en este caso además coincide que el apellido Garitano, falta otra página, ¿eh? El apellido Garitano pervive todavía, después de más de 500 años, pervive en el caserío. Es decir, están en el caserío todavía, ¿eh? En los garitanos. Y nos entramos ya en el tercero, en este que estamos ahora aquí, que tenéis a vuestra disposición. En este tercero se incorporan 53 casas solares. Empezamos por la I de Irigoyen, o de la I, y terminamos en la Z. Pero aquí, en vez de poner por orden alfabético, me he ido por barrios, por darle otro enfoque. Quiero que veáis que a barrios grandes o importantes, casas muchas y importantes. Es decir, no sé quién, cómo está ligado el tema, si es que el barrio hace a las casas o las casas hacen el barrio. Lo cierto es que en los barrios amplios e importantes están, también hay casas importantes, entre comillas, todas son importantes, ¿eh? Pero ya veis, Angiozar aquí tiene 14 o 15 casas solariegas de origen de apellido. Muchas apellidos se han perdido, ¿eh? Esto hay que decir, lo cojonudo es que aquí se ha perdido en Vergara, pero ese apellido igual te encuentras en la provincia de Guipúzcoa o en España o en América. Ya he tenido varias sorpresas de esas, ¿eh? Decíamos por barrios y aquí resaltamos también las características dentro de los que están en rojo, son que tienen escudos o algo, y ahí vemos unas imágenes que nos pueden ilustrar, ¿eh? Arriba veis Irigoyen Zabala. Pues Irigoyen Zabala, que es una de Angiozar, tiene un escudo del estilo este muy cargado, como no sé cómo se llama el estilo este, pero ya veis que tiene mucha carga de flores y de cosas de estas. A la derecha veis un caserío que tiene un escudo en la parte interior muy diferente, es el Oidi, muy diferente a este, muy sencillo, pero muy curioso. Y no he conseguido, he mandado ese escudo por todos los lados que he podido para ver si me puedo enterar algo de él. Tres layas, ¿sabéis lo que es la laya, no? Pues en el escudo aparecen tres layas, eso es único, no he visto en ningún otro sitio. Después está, epa, Barcato, está la tercera foto, Orbeaundi, con un arco de entrada y el escudo central en la parte de arriba, y Zuloeta Gañecoa, que también tiene un arco. Ya veis, solamente está una pared, está semidestruido, por no decir destruido del todo, ¿eh? Pero es un caserío de los más ricos que hubo en cierta época del siglo XVIII, eso de todo Vergara y del entorno, porque esto era del Guetta en su tiempo. Nos vamos a dos de A, Aranerreca y Aritxeta. Y aquí tenemos cuatro caseríos que tienen unas características importantes: La Rarte y Zabaleta, Mendizábal y Sagastizábal. Y ese otro, Oresagaste, que es de un amigo nuestro el apellido, Oresagaste es un caserío que hace poco se ha derribado como consecuencia de la carretera que va hacia Anzola. Estaba ahí, Usasti, en Vergara. Bueno, pues Oresagaste es el apellido que ha estado durante muchos años, ese apellido existía en esa casa y se desapareció, y ha desaparecido la imagen del caserío. Total, que ahí tenemos las imágenes que saca ahí como ejemplo, dos, Larrarte y Saizábal. Larrarte con un escudo en la parte frontal, muy curioso y que tiene una historia bonita, y Saizábal o Sagastizábal, el apellido, es este grande que está aquí atrás, y este es Sagastizábal Chiquia, que para un hijo de ellos se hicieron este segundo caserío. Y ahí vemos el escudo barroco, que antes no me acordaba, muy barroco, muy mucha carga, ¿eh? Este también tiene bastante barroco. Bueno, seguimos y tenemos dos barrios que han tenido bastante relación. Uno está a la derecha del río y otro a la izquierda del río, yendo hacia el río Deva, saliendo de Vergara. Basalgo y Buruñao, pero ambos barrios han sido importantes. Vamos a decir, uno seis y el otro siete. Siete casas solares. ¿Eh? De aquí las imágenes que te he sacado, pues
vamos, podemos ver aquí, quizá deciros una, es una característica personal mía, pero creo que debe ser. Mira, ahí está Lezarri, Lezarri Goikoa o Lezarri Gainekoa. ¿Por qué lo ha apuntado de verde? No tiene escudo, no tiene otra característica, pero sí tiene una característica para mí, muy importante. De ahí era mi abuela. Y ese fue el origen del por cómo han salido estos libros, por esa razón, porque no, yo no sabía a mi abuela, no le conocí a ningún abuelo, y no sabía, y quise investigar, y de ahí empecé con la genealogía, pam, 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 y he terminado estudiando esto, ¿no? Pues bueno, de ese caserío, que es origen del apellido de Lezarri, bueno, ahí nació mi abuela, y a partir de ahí empecé a investigar, ¿no? Y por eso he marcado un poquito, porque tiene una característica importante. Bueno, las fotos que veis aquí decía Iribe, que es en una llanada, la parte izquierda, epa, se ha ido, sí, Iribe, que es en una llanada en Basalgo, con un arco también precioso y por dentro una estructura, está renovada, pero bien hermosa. La parte derecha, Monasterio Vide, este entraba dentro de los 6 caseríos que se estudiaron de madera y tiene la misma bases o la estructura del lagar, del antiguo lagar donde hacían sidra, no para ellos solos, ¿eh? Esto era una antigua fábrica, que sepáis, en el siglo XV, siglo XVI, estos hacían para vender a todo perro feche, igual que los molinos, y de ahí podían sacar dinero. Y Ciarreta, caserío antiquísimo, pues hay una foto que no sé si se aprecia muy bien. Hay una talla en una viga en la parte superior. Encontramos, bueno, tenían bien marcado ahí y sacamos una foto de esa. Una talla que tendrá la viga esa 400 o 500 años, ¿eh? Del siglo XVI probablemente, como mínimo. Y en la parte derecha podéis ver Mecolal de Torre, que es donde ahora están las oficinas de la depuradora. Un apellido Mecolalde, que existió en 2 o 3 caseríos ahí, originario de ahí, y luego creo que desapareció de Vergara. Prácticamente no existe ahora. Bien, seguimos el Osua, Goyauso y Osinchu. Aquí tenemos lo mismo, unos con unas características y otras con otras. De ahí he sacado estas fotos. La Mariano, que era una antigua torre, eso sí me consta, porque antes le he dicho a Ramón, en una escritura de finales del todo el tejado este, tenía un alzado, como las que hay en Navarra todavía quedan, un alzado de madera y eso, que igual es 1 metro y pico. Bueno, pues era una torre, todo lo demás era de piedra, menos la parte de arriba. Y ahí derribaron toda esa parte superior y quedó tal cual está ahora. El escudo que tienen en la fachada, un escudo que lo tengo sin queriendo saber de qué significa, pero no he encontrado datos. Las Piur de Osinchu, foto antigua, ahora está renovada y arreglada. Y Olavarría, pues de Osinchu también, ¿eh? Que es uno de los que entró en el estudio de Arqueolán de la madera. Y remontamos. Se remontó 100 años, ¿eh? Como mínimo, la edad desde casa, por el estudio que se hizo sobre la madera. Desde luego, no ha podido venir uno de los del estudio, pero sí me dijo ayer por teléfono que felicitara a todos, y os felicito, porque, y a mí me dijo personalmente, claro, de 6 que elegimos, 6 caseríos que elegimos, los 6 se fueron al siglo XV, tú. Primero hicimos el repaso, claro, yo tenía bastante información de todos los caseríos, pero elegimos 6, primero elegimos más 20, luego bajamos a 12, se hizo visita a ciertos caseríos y como va todo, no se podía llegar, pues al final se hizo la selección de 6. Y en los 6, pleno, pleno. Bien, seguimos, los santos, San Juan y San Lorenzo. Bueno, aquí vemos que San Juan es un barrio importante. Era un barrio muy importante, sigue siendo, pero era un barrio muy importante. Y ahí vemos un montón de casas de rojo, es decir, con sus escudos. Lara, uno de ellos de vuestra casa. Irazábal, en la parte superior, que es una foto de hace unos pocos años. Ahora está reconstruido y es un hotel de agroturismo.
en la parte derecha, veis ahí, Irazábal Echeverri, contiene dos arcos preciosos. Epa, ya se me ha ido otra vez. Dos arcos preciosos y el escudo en la parte frontal. Foto vieja, Olariaga, foto antigua, donde están los caseros aquí con su pareja de bueyes y trabajando. Y otra evolución de otra casa que es Moutor, que en verdad todos conoceréis. Mou era un apellido, Moyúa, y tenía su casa, sus caseríos, había dos o tres, mejor dicho, pero uno era el origen del apellido. Pues bien, esta fue evolucionando y terminó en una torre, en un palacio, como veis ahí en la foto. Resumen de estos en cuanto a los apellidos, podemos decir que en todo el estudio este del tercer tomo hay unos apellidos que se han mantenido prácticamente y se mantienen hasta el siglo pasado y ahora. Lamarain, Irazábal, Irazábal Beitia, Olañeta, Loidi. Olañeta mantiene de padres a hijos. Loidi también se mantiene todavía en Loidi, en Anguiozar. Bien. Luego hay otros que es mixtos. ¿Por qué he puesto aquí? Porque tiene otras características. Irarraga Beistegui, del caserío Irarraga de Ubera, o al revés. Al final se evolucionó hacia Beistegui Irarraga. Ugarte Sarrao, y aquí pasa lo mismo. Un Sarrao se casó con una de Ugarte, y al final es Sarrao Ugarte, que es el caserío de Ugarte de Anguiozar. Y he puesto ahí como mixto Mendizábal Amatiño. Mendizábal perdió el apellido allá por 1800 y pico, pero ha estado durante años hasta que el general Mendizábal, famoso en las guerras francesas, pues se fue a vivir a Madrid. Y ahí prácticamente perdió el apellido y la relación con la casa. Pero anteriormente una rama de esos Mendizábal, un segundo, podríamos decir, se fue a Matiño de Rentero y pobló a Matiño, bueno, siguió viviendo allí durante 7, 8 o 10 generaciones aproximadamente, y hoy es el día que en Amatiño sigue estando el apellido Mendizábal. Y algunos de los presentes que son Mendizábal provienen de esa casa, de Amatiño. Bien, y luego otra característica están, que he puesto título, Moyúa y Orbe. Bueno, uno, hemos visto la torre de Moyúa, el palacio este, y ese llegó a coger el título, o tener el título de Marqués de Rocaverde. Y Orbe, que está en Anguiozar, y ahí está la casa que creo que sigue siendo de los descendientes, es del Marqués de Valdespina, que hoy es el día que estos se fueron por unos otros parientes, construyeron en Hermoa un palacio que es precioso y que merece la pena ver. Vamos a ir hacia las fuentes de toda esta información que hemos recopilado en estos tres tomos, que es lo que queríamos. El origen del estudio, pues aquí vemos mi abuela, que nació ahí en Basalvo, Valdomera, Urzelai, y mi abuelo, que era el padre, bueno, esta era la madre de mi madre, y este el padre de mi padre. Mis abuelos, que no les conocí, pero quería saber quiénes eran. Y para eso me marqué unos yo personalmente, y esto si alguien quiere estudiar sus antepasados, pues tiene que apuntar una serie de puntos, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Saber solamente los nombres o conocerles, cómo vivían, quiénes eran, qué hacían? Y me marqué, primero, yo voy a ir a por la historia familiar. Y en base a esa historia familiar me marco ya unos objetivos de investigación. Una línea, solamente Larrañaga y para arriba, o no, Larrañaga, Uridi, Argárate, Urzelai, Legorburu, Unzain, Barrenxea, Zerizagoia. Bueno, fui tirando por todos. Y ya no solo esos. Me fui también a los de mi mujer, claro, para darle la historia familiar a mis hijos. Y me agarré todas las ramas de mi mujer. Y este aquí que hace ya unos cuantos años, pues mi hija se casó, tengo un yerno encantador y tres nietos preciosos. Y pues dije, pues los nietos tengo que darles también la historia familiar, y cogí la rama de los de por parte del hierro, y ahí estoy con 20,000 personas trabajando por todos los lados, gracias
al ordenador, que es donde está la memoria. Aquí no, ahí sí. Bien. Luego está el tema de búsqueda de información. ¿Dónde tengo que buscar? Y te haces una relación de dónde crees que tienes que buscar. Empiezas a leer libros, etcétera, y vas leyendo la prensa y vas encontrando datos y vas anotando, etcétera. Y luego te haces el siguiente, los recursos físicos y en línea. Cuando dices, ya no solo bastan los libros, sino también hoy tenemos un sistema que es internet y hay que echar mano. Todo eso te marcas y a partir de ahí, venga, a empezar a andar, que para eso estamos. En ese interín de que empiezas a andar en sitios, pues te encuentras dos fotos de estas que son dos legajos. Se llaman legajos. Una palabreja así, legajos. Este es de Algueta. Y este otro es de Vergara. Entonces, en estos legajos están todas estas páginas que están, está todo escrito a mano, a manita, con plumilla, con pluma, mejor dicho, pluma de ave, no de pluma de estilografía. Y ahí están los datos de contratos, toda la historia de uno, que uno está rentero, pues el contrato de arrendamiento, que se casa con la señora tal, y que hay de dotes y tal, etcétera, etcétera. Bueno, este es un tipo de escrituras y de detalles que te puedes encontrar en vuestra investigación. Yo me encontré en la mía, claro. Esta es una escritura del siglo XVI, que es una lectura relativamente fácil, aunque es, todo hay que decir. Hay escritos que son, para mí, imposibles de leer. Pues muy difícil. Sino que ya lo dirán aquí los expertos. Y en la parte derecha veis en ciertos pleitos, para demostrar que eran caballeros o que eran limpios de sangre y todo este tema, pues aparecen un árbol genealógico. Este es de los Irazábal de Vergara. Y a mí me ha valido porque parte de esos son antepasados de una, no sé, míos o de mi mujer. Ahí estamos. Bien, ¿dónde están las fuentes estas? ¿Dónde nos encontramos las fuentes? Y se marcaba ahí archivos parroquiales, archivos vascos, archivos estatales, emigración, etcétera, etcétera. Importante, por eso lo traigo aquí, los archivos eclesiásticos, los parroquiales. Y ahí están los de Vizcaya, Gipuzkoa, todo se puede ir por línea, por internet, se puede buscar. Tú pones, vas buscando el nombre de tus ancestros y de estos nos pasamos al de Gipuzkoa, que es el que más nos interesa. El título es Méndez Méndez, ORG, pero esta es la pantalla que se encuentra uno cuando entra ahí. Archivos eclesiásticos, pones ahí, ta, 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 y aparece esta pantalla. Punteas en esta parte, en la derecha, que pone Busque índices sacramentales. Y ahí te van a ir apareciendo, cuando pongas tú, rellenes lo que quieres saber, los datos de 1900 en adelante, los datos de los nombres de los padres. Si pides un bautismo, pues pones, yo quiero mirar Hilarión Larrañaga, que era mi abuelo, ¿vale? Y este nació en el siglo XIX. Y entonces, pues, Hilarión Larrañaga, ¿pero entre cuánto? Entre 1800 y 1900, bien. Y va saliendo datos y aparecen los padres y más datos. Tenéis una suerte, y tenemos una suerte en Vergara, que la mayoría, por no decir todos los... todos los documentos parroquiales estos de bautismo, matrimonio y defunción están microfilmados en el archivo municipal y están mucho más completos que por internet. Estos están aquí y es maravilla lo que hay. Bien, luego vienen los archivos vascos. Está el archivo histórico de Euskadi y luego he marcado este, el archivo general y archivo histórico provincial de Gipuzkoa, cuyo director y responsable está aquí, Ramón, y los archivos municipales, porque es las dos fuentes más importantes. Hay otro montón de archivos, pero las dos fuentes más importantes son esas dos. El archivo municipal de Vergara, de aquí está la directora y responsable, Anchazo, pues es uno de los más ricos que hay por todo el entorno. Y bien cuidado, el mejor, bueno, yo diría que el mejor cuidado de los que yo conozco. Y tiene mucha información, es verdad, y gracias a ella y a todos los anteriores que han cuidado eso, ¿no?
Después están pues, los archivos personales, particulares, de mucha gente que te ha dejado documentos, te deja documentos para ver que, bueno, pues quiénes eran. Ellos te piden, tú das, ellos te dan, etcétera, ¿no? Y yo he tocado pues, en la Fundación de Olaso, Jauregui, Urbide, Anduri, Arruti, Croarotea y otro montón de caseríos y personas que me han ido dejando información, ¿no? Y de ahí vas obteniendo pues, toda la historia familiar. Y por último, están las asociaciones. Este es un mundo muy amplio, ¿eh? Que sepáis que hay más de los que pensamos que están estudiando la historia de sus mayores. Por todo el País Vasco hay una asociación que es Antxinako y como bien se dice ahí, somos genealogistas aficionados que investigamos en Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Bien, hay, como digo, es una asociación sin ánimo de lucro y que mucha gente aporta mucha información y otros recogen esa información y es un, pues no sé cuántos somos socios, pero igual en este momento igual somos más de 600, ¿eh? que estamos trabajando en ese tema. Y ya terminando, entrando ya en materia con las fuentes, tenemos este, que me vais a permitir que os explique. Este es un poquito dónde recogí yo gran parte de la información respecto a Vergara. Pues en esta página, que es Vergara Covasarriak, que lo vamos a ver ahora. Ahí veis la pantalla Vergara Covasarriak. Toda la información que he ido recopilando decía esto, bueno, la gente me traccionaba, oye, ¿qué sabes de esta casa? ¿Qué sabes de este otro? Bueno, pues así monté esta página. Y esta página se divide en dos partes, dos. La parte de la izquierda, que están los barrios, como veis ahí, en orden alfabético, y la parte de la derecha, el contenido de lo que estás tratando en este momento, aurkezpena, presentación. Bueno, y en la parte izquierda veis todos los barrios con un triangulito, una cosita, un triangulito delante. Bueno, pues yo sí le doy, y antes, ya que hemos hablado antes de un caserío de Angiozar, también, vaya, vamos a ir ahí. En Angiozar le doy al triangulito, cliqueo ahí, y se me abren los barrios del valle de Angiozar, porque Angiozar es muy grande y entonces se compone de bastantes barrios. Y vamos a ir, que antes hemos dicho, Partaichi. Y se nos abre en Partaichi, como veis en la columna, un montón de caseríos que pertenecen a ese barrio de Angiozar. Si le cliqueo el que me interese a mí, en este caso vamos a ir al Zuarán porque era un bisabuelo mío, un tatarabuelo, y me encuentro con la historia de Alzuarán, que he ido subiendo datos. Y aquí volvemos a las fuentes, ¿eh? nos vamos a centrar en las fuentes. Bien, cogiendo esta página, veis ahí, en 1574 hay un censo de Juan de Orbe, ya tenemos un Orbe que ha cogido, pero aquí el que nos interesa es Martín de Alzuarán, pues ya tenemos esta información. Y a continuación hay unas siglas, EA y GPAH. Bueno, pues esas son dos fuentes importantes. EA es el Getako Archiboa, que me pasé meses ahí mirando datos, y GPAH es el Gipuzkoako Provincial Archivo Histórico, el Archivo Provincial Histórico de Gipuzkoa, que tenemos la puñetera suerte, es un chollo, está aquí en Oñate. Y entonces se pueden mirar datos ahí, lo que ahora son los notarios, eran los escribanos, es decir, todos los contratos de arrendamiento y testamentos y contratos matrimoniales y todo eso, están ahí recogidos. Y como esto era del gueta, vamos a ver ya a finales del siglo que pertenecen a Vergara. En 1930, aquí donde marco debajo del escudo, en el padrón municipal de Vergara, las siglas al final de ese padrón aparecen BUA. Pues en todos los documentos donde veis que yo escribo BUA es Vergarako Udal Archiboa. Este documento está sacado de ese, este documento concreto del padrón municipal y es el libro 262. Es decir, ahí tenéis toda la información por si alguno quiere profundizar. Es una fuente más detallada que otras, pero es una fuente al fin y al cabo.
la página de Caseríos de Vergara. Y ya con esto, con estas fuentes que hemos mencionado, estas, bueno, esto un poco por encima que hemos dado la información, nos vamos a centrar ahora en las dos fuentes más importantes que antes he dicho, en Vergara Coarchigua y Guipúzcoa, provincia de Archigua, para lo cual cedo la palabra a Ramón. Cedo la palabra a Ramón para que él les explique un poquito lo que crea conveniente respecto a este tema. Zerbait. Bueno, eskerrik asko Patxi, eskerrik asko zuei etortzeagatik. Eta, bueno, ja hirugarren aldia da, ni etortzen naizela Patxiren liburuen inguruan parte hartzea. Eta, azkeneko liburua, bueno, nik serie honetako azkeneko liburua, zepatxik ikusten dut, jarraituko duela beste gauzekin, seguro. Eta azkeneko serie honetako liburuarekin batea, nola bai, zirkulo bati, ematen diogu itxiera bat, ez? Hoi, ematen du itxiera bat, patxik. Nik gaur, hola, 5 minututan, bakarrik azpimarratu nahi dit gauza bat. Askotan ezberdin du egiten da zientzia eta letraen arteko hori, borroka hori, askotan erabili egiten da. Zer da zientzia eta zer da letra, eta nola bait letran inguruan, bueno, norberan eritzia, norberan opinioa, hor dago, erabiltzen da formula, nola bait, mespresatzeko, ez? Eta zientifikoa dana, horrek balio du. Bueno, hori oso engainagarria da. Letratan ere zientifikotasuna da zerbait mantendu behar dana. Eta zientifikotasunak daukena da oinarria bihurtzen dela urrengo personek, urrengo ikerlariek, urrengo edonork, urrengo pausua emateko. Orduan, nik azpimarratu beharretena da 5 minututan zergatik alako lanek sortzen dute lan berriak, zergatikan interesgarriak dira urrengo pausuak emateko. Eta horretarako iceberg baten itxura duen irudi bat ekarri dut. Gaur presentatzen dugun iceberg honen barruan, kanpoan, gaur bakarrik izeberren ikusten duguna presentatzen du Patxik. Liburuak dira, badakizute izeberrek oso ageriko zati txikia daukatela. Azpian daukate informazio asko, ez? Eta lan asko, edo volumen asko. Bueno, gaurkoan berdin-berdin funtzionatzen du. Gaur liburua eta lehendikan egindako liburuekin izeber baten puntan ikusten dugu. Baina pentsatu behar dugu zer dagoen horren azpian eta gizarterako, kasu honetan Bergarako familiako, familietarako, Bergarako historiarako, baina baita ere edozein ikerketa historikoa egin alizateko historia soziala, historia ekonomikoa. Nahi dezuten aritik hartzeko lan hauek balio dute. Patxik oraintxe bertan komentatu du oso era normalean, esan du, asmatu genuen aukeratzerakoan ikerketa bat egiten ari zirela dendokronologiaren inguruan jakiteko zea intzinetasuna duten baserriek eta asmatu genuen. Nola asmatu? Ez, ez. Ez zuten asmatu. Jasotako datuekin oso probablea zan, eta hori da zientifikotasuna, oso probablea zan, horiek izatea. Eta horrek demostratzen du zientzia eta letran arteko alde hori, normalean saltzen diguten hori, ez dela horrelakoa. Karo, hori
saltzeko Patxik gaur ikusi dugu, presentatzen dugu, ba, baserrien zerrenda, auzoen zerrenda, zuei segurazki gehien interesatzen zaizuen gauzak, eta jungo zeate zati batzuk, bakar batzuk ikustea. Baina oraintxe bertan berak komentatu duen bezala, hor lan nolabait azkeneko eta ageriko gelditzen den informazioa oso motza da. Gero, juten baldin bagea, berak sortu duen Bergarako baserriaren inguruko orrialdera, oraintxe bertan ni saltatu dut, Lonbide orrialdetik, liburuan agertzen den bezala Lonbide orrialdetik, baserriko ortera. Beak aipatu digu, hola, bueno, ba, hor dago konsultatzeko, bueno, konsultatzeko hortan, klabea da, berak ipintzen duen matrikula hori, GPH hori planteatu duena, hori zergatik. Hori horrek esan nahi du, ni neuk une honetan, bertan, juten baldin manai zuzenean guk adibidez dugun, interneten dugun, gure artxibu atarira, eta berak aipatzen duen matrikula hori erabilita, nik Amerikan nagoela, edo Donosti nagola, edo Madrilen nagola ikerlaria naizelako, juten naiz matrikula horretara, eta Patxik aipatzen dituen dokumentuak ikusi ditzaket, zuzenian. Orduan, hemen dago zute, hor, berak, pasadan, eta oso hiru lerrotan aipatzen duen zerbait, hor dagoela. Eta askotan, identifikatuta egoteak suposatzen du, edonor konsultatu dezakela. Digitalizatu egiten direlako. Eta zuzenian, gaur egun, lortzen dugu irudiak, dokumentuetako irudiak izatea. Dokumentuetako irudiak, Patxik aipatzen zuenien letra zailak eta, bueno, hemen dago zute adibidez, ba, letra potente bat. Orduan, ikusten dezute, berak hasitako amonan gaineko ikerketa baten bila, hasi, baino zientifiko, metodo zientifikoa erabili ezkero, eta historianekin metodo zientifiko bat erabili ezkero, lortzen dugu azkeneko muturreraino aileatzea. Eta azkeneko muturrentan, segurazki dokumentu hau erabiliko duen personak ez du nahiko Lonbideren gaineko informazioa bilatzea. Ez aio interesatuko gehiegi, baino bizimoduak, eskontza sistemak, hau eskontza inguruko dokumentu bada adibidez, ez? Eskontza sistemak, ekonomia sistemak, horiek guztiak hor daude, hor jarraitzeko. Orduan, gure izeberaren hori ematen duen gaineko zerbait dala eta tokikoa eta segurazki izango izute zuek etxeko estanteriatan hor liburuak eta noizbeinka biztadizo bat emango dizuten, kriston eragina izan dezake horrekin jarraitzeko. Orduan, postu behar zeate edo postu behar geha alako lanak egiten direlako. Postu behar geha, ze ez da hau sare baten inguruko zea bat. Sare baten inguruan batzuek o batek egin dezake alako gorapilo berri bat, eta gorapilo horrek beste sokan, beste aldetara jungo da, eta beste batek egingo du beste gorapilo bat, eta horrela juten geha ezagutzen informazioa. Patxik aipatu du, berak hori ohar batetan ipintzen du, GPH bat ez dakiz zer, bakiz zer, baina hori oso simple ematen du. Ez zaitezte pentsatu horrela denik. Berak egindako lana da informazioa sortzen duena. Gu geuk aldez aurretikan ez dakigu ze gordetzen dugun. Gordetzen den ondare dokumentala oso handia da. Gordetzen ditugu ehundaka protokolok adibidez. Pentsazazue, Bergarak bazuen 17. mendean, adibidez hori dokumentua ikusi dugu, 1665koa da, Bergarak bazuen 17. mendean 4 edo 5 notario batera lan egiten zutena. Bakoitzak urtean egiten zuen tomo bat, jaso, urtean emandako eskriturekin. Izan dezake, bueno, 200 eskritura errez. Pentsazazue, urtean 1000 eskritura sortzen direla.
mende batetan, mende bakar batetan, 1000 eskritura ditugu, identifikatzeko. Bakoitzak historia bat kontatzen, bakoitzak bata, ez da, salmenta bat egiten dela, bestea eskontza hitzarmen badela, urrengoa testamentu badela, ez daukate, beraien artean, bate harremanik, harrematen, harrama duten bakarra da, notario baten aurrean eginikoa direla. Baina, historia oso ezberdinak, claro, guk ezin dugu, eta ez dugu, belaunaldietan ez dugu ikusiko, banan-banako informazio hori ateratzea. Behar dugu, patxi bezalako ikerlariak, informazio hori ateratzeko. Eta berriro ere, jomuga erabilita, edo hasierako puntu erabilita, berriro ere, beste batzuek saltatuko dute, eta urrengo pausuak emango dira. Horregatik jartzen dut, ez dala horren erresa. Ez da, jute naiz, begiratu, eta hortikan ateratzen da. Berak kontatzen du horrela, baina ez da horrela. Honek eskatzen du lana, eta eskatzen du metodoa, eta eskatzen du zientifikotasuna. Batez ere, berak egin duen bezala, etxeetako ikerketak egiten desunean. Ze, gaur egun bezala, dokumentuak ez dira sortzen etxeen gainean izketa egiteko, baizik eta personek, edo zer gauza egiten dugula, sortzen dugu akto juridikoak etxeari nola baita afektatzen diotenak, baina beti ere personek dira horiek bultzaten dutena. Claro, patxik egin behar izan du lehenengo familietako ikerketak eta familia ondo kokatuka zegoela orduan baserrietara jo dezakezu. Orduan, dokumentuek, gure dokumentuek eta Bergarako udal artxiboan daudenak eta normalean eskuz idatzitako alako notatxo bat izaten dute goien, hau bezala, Don Miguel Beledo Laso Ullibarri, Idon Andrés de Aldaeta, Eskritura de Concierto sobre una obra de carpintería, jartzen dur. Bueno, hori da obra kontratu bat baserri baten gainekua. Alakorik oso gutxi daude. Baina beti ere, personek sortzen dute. Gaur egun bezala, igual. Karo, horrek eskatzen du, pausu hori ematea, lehenengo familiak ezagutzea. Gero, junalizateko, alako gauzak topatzea. Plano bat, nun ikusten dugun, eta nun edo nork ikusi dezakeen, adibidez, bizimoduan, inguruan, nola banatzen zen antzineko etxe bat. Eta hor ikusi dezakezute, adibidez, ikulua etxearen 180% dela. Orduan, aitzaki batetik hasita, genealogiak direla, oinetziak direla, eta lortzen dugu beste ezagutza mota batzuk sortzea eta gizarteak informazio hori lortzea. Eta berak, ja aipatu duenez, ez dut gehiago jarraituko, berak horretarako bereziki testamentuak, eskontza hitzarmenak, garaian jendea eskontzerakoan egiten zituen dokumentuak, inventarioak, edo lan kontratuak, edo zein lan kontratuak, hau adibidez, arotz batekin sortutako edo egindako kontratu bat. Orduan, gaur, enaiz etorri, bestetan etorri naizen bezala, beti esaten nion patxi dizu, ekartzen hauzu, ni maiordomo lana egiteko. Beti el algodón no engaña. Etor daitezela artxiberok, esatea, egia da, honek esaten duena egia da. Ez. Nik uste dut patxik behar duena da, hemen afizioa behar duela. Ze, hori salto bada, beste zerbait da. Ez da, berak ez dauka inungo maiordomorik behar esateko el algodón no engaña, baizik eta behar duena da, esatea, nik sortu dut informazioa, antolatu dut, eta zientifikoki utxi dut edonork urrengo pausua eman dezan. Batzuk, bakarrik, beraien etxea edo beraien familia zein den jakiteko. Baina beste askok, ikerketaren inguruan, ezagutzaren inguruan, urrengo mailatara edo urrengo elementuetara uteko. Hasi que nik uste dut horrek eskatzen duena dela, eskerrik asko, patxi, esatea, alde batetik. Zuri. Eta zuei ere.
Piñe que chuto. Bueno, egun ondanoi, Bergarako Artxibotik, eskerrak emotia patxiri, lehengo gauza, hirugarren liburua, lan handixa indau, Ramonek komentatu duen bezala, eta guretako plazer bat izan da. Gu udal artxibotik, udal zerbitzu baganez, gure helburua da, jendiak konsulta ugari izatia eta gauzak eskuragarri jartzea. Eta, bueno, zain gare eta desiatzen gare edo zein etortzea, eta gu gure dauzkagun fondo guztiak, dokumentu guztiak, ikertzen laguntzera. Hemen daukazue, hor ikusi duzue, Bergarako artxiboko web horrixa, eta nun garen, hemen txeparian gare, eta ba, besteik ez, ebes, nahi duzuenean, antxengoa. Eskarrik asko da, noi, eta patxiri bereziki. Bueno. Bukete barkatu. Bukatu baino lehenago. Ba, nahi neban barkatu, pero al final se afecta la, poco la, garganta. Tenía que dar las gracias a la contraportada que está del libro, a las entidades que han colaborado, pues empezando por el Ayuntamiento de Vergara para hacer el local, etcétera, y colaborar en la puesta en marcha de esta presentación. Está el fondo de la Fundación de Olaso, Bolincho Quinteguía, Madera Sirizar, la farmacia Zabala, Embalaniru, Fegar, Industrias Fegar y, como no, pues un poquito las tiendas donde voluntariamente venden los libros, porque deciros que no pretendo ganar nada con esto, sino, bueno, pues están al precio de costo prácticamente. Idatzi, Jolas, Chimeleta, Zanguito Estancoa y a otros varios. Y antes de terminar, pues eso, de nuevo, quizás agradeceros a todos el tema. Sí, hoy, debido a la pandemia, eso no va a haber, no vamos a hacer ni dedicatorias, ni firmas, ni nada. Más adelante, cuando pase todo este lío del COVID, estaré a vuestra disposición si queréis firmar libros o lo que sea, pero hoy no lo vamos a hacer. Y para salir también sin aglomeraciones y con tranquilidad, y en principio había pensado en poneros lo que algunos ya habéis visto a la entrada un poquito. Es un montaje de las casas de este tercer libro con una musiquilla de fondo. Así que despacito, despacito, tranquilos, tranquilos, os agradezco la presencia en esta sala. Gracias.